Aquí soy Entre Monterrey, vamos a hacer una programación de llave de un Spark 2017. Ahí tenemos la llave lista, la alarma está activada. Ahí está el testigo parpadeando. Vamos a entrar en inmovilizador. Vamos a entrar en GM, la última versión. Este carro lleva un chip 8E. Vamos a programar llave, no se necesita código. Entramos en Chevrolet y entramos por USA y entramos en Aveo. Le damos en llave fija 2008-2010. Le damos en programar llaves. Nos pide que el switch esté en on, pues ya tenemos todo prendido. Le damos enter. El testigo se apagó. Ahí está parpadeando el testigo otra vez. Nos dice que le pongamos en off y quitemos la llave. Le damos enter. Nos vuelve a pedir que la pongamos en on. Ahí está en on de nuevo. Y le damos enter. Vamos a esperar. Nos pide que en off quitemos la llave. Le damos enter. Nos pide programar más llaves. Le decimos que no con ESC. Y ahora nos dice que ciclemos la llave. Vamos a ver. On. Off. On. Bien. Y le damos enter. Aquí está parpadeando el testigo porque la alarma está activada. Lo que tenemos que hacer es desactivar ahora la alarma programando el control. Para programar el control de Spark, tenemos que entrar en Chevrolet, en USA, y entrar directo por Spark. Ahorita estábamos checando que lo dejamos en Aveo, pero no, vamos a darle en Spark y le vamos a dar en remoto. Nos pide que el switch esté encendido. Bien, ahí lo tenemos. A ver, vamos a quitar la alarma primero. Ahí está. Ahorita ya habíamos programado un control para hacer la prueba. Entonces vamos a prender el encendido y le damos enter. Le damos en programar remoto. Nos pide que presionemos abrir y cerrar al mismo tiempo y listo. La programación dice está bien. Nos pregunta que si queremos programar otro control. Como no queremos otro control, nada más le damos ESC. Y listo. Vamos a apagar. Ahí está funcionando ya. Ahí abre. Listo. Y ahí cierra. Ahí está. Control programado. Quizá Entre Monterrey.